Moi bon día. Moi bon día. Eh, eh cumprimentos aos meus eh, compañeiros e compañeiras de mesa. É unha mesa moi longa, eh, moi cumprida, eh plurilingüística, fundamentalmente en eh, español, catalán, portugués e creo que italiano, no? Italiano. Eh, e holandés, ou que será en inglés. Eh, No voy a entretenerme presentando a, a todos más que indicando mínimamente su procedencia y su universidad de origen, eh, lo cual en fin, es lamentable porque tenemos una mesa con mucha, con mucha enjundia historiográfica y mucha obra y mucho bagaje ¿no? e intelectual. En todo caso, eh, digo esto para que se entienda el proceder del presidente de mesa. Cada uno de los, de los ponentes hablará exclusivamente diez minutos eh, y seré todo lo firme que pueda en controlar el tiempo de intervención. Eh, y si, sin más preámbulos, iniciamos la, la sesión sobre historiadores e historiadoras y memoria histórica. Y tiene la palabra, en primer lugar, por cierto, no sin antes agradecer a la organización. Eh, la diferencia que han tenido con, conmigo y con nuestro equipo de investigación para eh, coordinar eh, esta mesa. Eh, y vamos a seguir exactamente el orden de la, eh, del programa para que los traductores no se vean confundidos. Y tiene la palabra en primer lugar eh, Hilari Raguer, de la abadía Monserrat de, de Barcelona. Sobre y que hablará sobre la política de memoria histórica, reabre las heridas de la guerra civil, una pregunta que hicimos el otro día en un coloquio previo, precisamente. ¿Es posible la historia objetiva? Límites de la historia oral, cuando quiera. Con mi ponencia ha ocurrido un poco como lo que sucedió en la ínsula barataria bajo el gobierno de Sancho Panza, que un buen señor... Le había entregado a un sastre una pieza de tela para que le confeccionara una caperuza, y como decían que los sastres tenían fama de ladrones y se quedaban tela, le dijo: ¿Y no me podría sacar dos caperuzas? Y dijo: Pues sí, y, y tres también, y, y hasta cinco caperuzas. Pero después, cuando le entregó la obra, eran cinco caperucitas del tamaño de los dedos de una mano. Pues. Cuando el profesor Barros me invitó a tomar parte en este congreso, le sugerí varios temas de los que podría hablar y me los ha puesto todos. Esto, sumado a la ley, que no sé si es de jurisdicción universal o internacional, de los diez minutos, me va a obligar a reducir a caperucitas tres cosas heterogéneas. ¿no? Límites de la historia oral. En estos últimos tiempos se está prestando gran atención a la historia oral, particularmente de cara a la historia de la guerra civil. Es una fuente que no hay que despreciar y una tarea urgente porque están desapareciendo los últimos testigos, pero hay que ser prudente. Puede dar pistas, confirmar documentos, ilustrar con anécdotas historias concretas, pero se ha de recibir siempre críticamente. Una anécdota. Había escrito la vida del general Domingo Batet, fusilado en Burgos el 37, y fui al Servicio Histórico Militar de Madrid a ofrecer un ejemplar, como es de norma cuando se ha utilizado un archivo. Me recibió personalmente el general jefe del servicio, fue muy amable contigo, conmigo, y para justificar que no puedan mostrar toda su documentación, refirió algo que había ocurrido recientemente. Se había presentado una señora que quería examinar el expediente personal de su padre, que decía que era un héroe de la División Azul caído en Rusia luchando contra el comunismo. Tratándose de la hija no se le podía negar. Le mostraron el expediente y efectivamente su padre había estado en la División Azul y había muerto en Rusia fusilado por desertor. La señora quedó anonadada de no haber leído el expediente oficial, nadie hubiera hecho creer a aquella señora la verdad sobre su padre. Seguramente había oído la versión que le habría contado su madre y la tenía por indiscutible. La historia oral transmite experiencias personales, por lo tanto, limitadas, que no son reflejos seguros de las situaciones globales. Como dice el refrán, cada uno cuenta la feria según cómo le fue en ella. ¿Es posible la historia objetiva? cuestión que no deja de plantearse en nuestros debates. En un curso de verano sobre la guerra civil en el Escorial, el año 2000, el profesor Paul Preston dio una conferencia en la que no escondió su simpatía por la República y su actitud crítica con Franco. Al terminar en el coloquio, uno de los asistentes, un señor algo mayor, que se identificó como inglés, Dijo que en la historiografía de la guerra de España, los historiadores británicos, como Hugh Thomas, habían aportado imparcialidad al debate, pero añadió, si he de ser sincero, su conferencia no me ha parecido imparcial. Preston contestó, yo no pretendo ser imparcial, solo pretendo ser honesto. Preston tenía razón, no se puede escribir la historia tejida de mil tragedias humanas con la frialdad aséptica con que se describe el comportamiento de las hormigas o la gravitación de las estrellas. Forma parte de la historia la valoración de los acontecimientos y de los comportamientos. Un personaje que se ha comportado criminalmente puede y debe con toda objetividad ser presentado tal como fue y valorado como merece. En la historia de la Guerra Civil Española no se puede dejar de criticar las barbaridades que se cometieron en uno y otro bando, ni de elogiar el heroísmo y la generosidad que tampoco faltaron en los dos lados. La parcialidad reprobable será la del historiador que de antemano ha tomado partido por uno de los dos contendientes y falsea los hechos o los selecciona con partidismo, con lo que, aunque sean ciertos, el relato general resultante distorsiona la visión histórica. Tercera y última caperucita. La política de la memoria histórica reabre las heridas de la guerra civil, haciendo coro a los pseudohistoriadores de la corriente revisionista, o más bien negacionista, los que durante la larga dictadura impusieron su versión de la guerra civil e idealizaron los años de paz, ahora quieren impedir que la historia sea investigada y divulgada libremente. A diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, aquí hasta ahora no se han exigido responsabilidades penales ni investigación de fortunas. Solo se quiere saber la verdad de lo que ocurrió. La simple lista de los muertos. Como dice una organización en Sevilla de Francisco Espinosa, todos los nombres. Exhumación de cadáveres y una sepultura digna. El gran historiador Pierre Villar terminaba su discurso de conclusión de un coloquio sobre los franceses y la guerra de España diciendo, retengamos que la historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y de lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de una cosa y de la otra. Perpiñán, 1989. Y en 1986, cincuentenario del estallido de la guerra civil, los obispos españoles afirmaban: Los estudiosos de la historia y de la sociedad tienen que ayudarnos a conocer la verdad entera de los precedentes, las causas, los contenidos y las consecuencias de aquel enfrentamiento. Este conocimiento de la realidad es condición indispensable para que podamos superarla de verdad. Fin de la cita. Y permítanme acabar con un recuerdo de la guerra civil. Yo estaba a punto de cumplir ocho años cuando empezó. Fue en uno de los primeros bombardeos de Barcelona. En la escuela, cuando sonaban las sirenas de alarma, nos hacían arrimar a una pared maestra. Había una niña que estaba espantada, con los ojos muy abiertos, y con otro niño nos burlábamos de ella diciendo, esta tiene miedo. La maestra se dio cuenta y abrazó a la niña mientras le decía suavemente, llora, llora, hasta que la niña estalló violentamente en un llanto como histérico. Yo no lo comprendí entonces. Pensaba que mi compañero y yo solo habíamos querido burlarnos un poco de la niña, pero no queríamos hacerla llorar. Pero siendo ella mayor, me he acordado muchas veces de lo que hizo aquella maestra y de cómo seguramente la salvó a la niña de quedar traumatizada para siempre. Y cuando los que durante 40 años nos estuvieron machacando con su falsa versión de la historia... No dejaron hablar a los testigos y nos negaron el acceso a los archivos. Nos dicen ahora que no hay que hurgar en las heridas de la guerra civil. Me parece que aquella condiscípula de mi infancia es paradigma de todo un pueblo que todavía no ha estallado en llanto, que necesita hacerlo y que apenas en estos últimos años está empezando a hacerlo. Que no traten de impedirlo. Fin de la tercera caperucita y gracias por su atención. Muitíssimas muitíssimas gracias. ha sido absolutamente preciso en el tiempo. Eh, y es de agradecer. Eh, tiene ahora la palabra el catedrático de la Universidad Nova de Lisboa y ex diputado do Parlamento Fernando Rosas, que falará sobre seis tesis sobre memoria e hegemonía ou retorno da política. Vou falar pausadamente en português. como pediu o presidente da mesa, uh, e vou resumir brevemente aquilo que tinha para vos dizer. Os problemas, em primeiro lugar, queria agradecer naturalmente o convite para estar aqui presente, um Congresso com tantas tradições e tão rico para a historiografia e até para as questões da nossa atualidade cívica e política como este é. Os problemas que aqui desejo sinteticamente apresentar respeitam a relação atual entre a luta pela memória e o conceito de hegemonia que, para este efeito, pedir de empréstimo aos trabalhos de António Gramsci. Na realidade, trava-se hoje na sociedade portuguesa, mas não só em Portugal, e de que maneira no Estado espanhol, efetivamente em quase todas as sociedades do Ocidente, um debate surdo, mas crescente, em torno da subsistência, da relevância ou dos conteúdos das memórias do século XX. A memória não é uma coisa em si mesma, jazente, inteiriça e passiva sob as poeiras do passado, na espera de que a tomem. Não é um ente pairando ascético sobre os conflitos atuais e passados ou sobre as paixões e as escolhas que eles exprimem. Na realidade, os diferentes tipos de investimento em torno da memória, da memória surgem-nos como um processo social complexo de construção das legitimidades que sustentam as formas de estar, de transformar ou de conservar o mundo. Em que vivemos. Por isso, a memória é sempre matéria-prima para arquiteturas de geometria variável. Ou seja, não há um só e verdadeiro discurso sobre a memória, não há memórias objetivamente pura, puras, há memórias que conflituam, que se tentam anular, em última análise, quer se queira ou não, que tomam partido pela intermediação de quem as convoca, faça as grandes escolhas de cada situação, de cada conflito, de cada época. Numa época de crise como a atual, aquilo a que chama a segunda crise histórica dos sistemas liberais do Ocidente, agudizada pelo recente colapso financeiro, essa politização do tratamento da memória, esse retorno do político como impregnante dos discursos das ciências sociais, torna-se mais evidente, isto é, torna-se inexorável. Regressa uma progressiva politização da sociedade de que a história vai ser um objeto privilegiado. E talvez se possa pensar que isso trará classificação que, perdão, clarificação e responsabilização acrescidas, o que a meu ver é positivo. O mundo capitalista global e do neoliberalismo tem procurado preservar a sua hegemonia ameaçada através de três tipos de esforços simultâneos de cerco, aniquilação ou manipulação da memória. O primeiro, talvez o mais generalizado, mais invisível e insidioso, e por isso mais eficaz processo, é o da criação pelos média e através de todas as formas de discurso dominante de um ambiente, chama Eric Hobsbawm, de presente contínuo, de anulação da memória e da história, de criação daquilo a que se chama as espirais de silêncio em torno de qualquer expressão relevante, da cultura crítica e progressista. A destruição, isto, a destruição, estou a citar, a destruição do passado, ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam a nossa experiência pessoal à das gerações passadas, escreve Obsbaum na sua emblemática Era dos Extremos, é, continuo a citar, um dos fenómenos mais característicos e lúgubres do final. Do século XX. Ou seja, as tarefas da memória são obviamente indissociáveis da sociedade que queremos como presente e como futuro. Por tudo isto, lembra o mesmo autor, Hobbesborn, e cito: os historiadores cujo ofício é lembrar o que os outros esquecem, tornam-se mais importantes do que nunca no fim do segundo milénio. Fim de citação. Não como simples cronistas, insiste ele, mas como ensaístas, como intérpretes, como relacionadores, ousando ter opiniões e fazendo escolhas no quadro que é epistemologicamente o seu. Ou fora dele, desse quadro, quando fora dele, declaradamente entendem sair. O segundo processo de ataque à memória é o revisionismo explícito dela e da história que suporta o que torna particularmente transparente o projeto ideológico que subjaz. Quando no meu país a extrema-direita monárquica e neoconservadora caricatura a primeira república portuguesa como um regime terrorista e caótico num discurso primário de calcado da propaganda Salazarista, o que pretendem não é tanto tratar da Primeira República, mas sim legitimar e banalizar a ditadura militar e o salazarismo que lhe teria sucedido como a aurora redentora. Efetivamente, o que se pretende, como bem refere a Alain Badiou, a propósito da démarche historiográfica e política conservadora relativamente à Revolução Francesa, é reduzir a complexa realidade deste período crucial à ilegibilidade decorrente da transfiguração do objeto num caos sanguinário e absurdo, com o qual só se pode estabelecer uma relação de repúdio e indignação moralizante. E sobre a ilegibilidade do caos, como se fosse a sua decorrência inelutável, Construir ideologicamente a legibilidade da ordem e do mito palingenético regenerador. Mais uma vez, o debate da memória e a historiografia que o serve são inseparáveis dos imperativos e das escolhas de hoje e convocam-se para os esclarecer e dar sentido. Finalmente, o terceiro processo, como diria. Um filósofo do meu país, José, José Gil, é o da não inscrição silenciosa e insidiosa da memória. Esse processo lento de esquecimento organizado, de subtil fomento da demissão cívica, de banalização da ditadura, de desculpabilização da repressão, quer de forma expressa, quer com a cientificação pós-moderna dos argumentos designadamente através da sua deshistorização, da sua antropologização, da sua científica dissolução num desdramatizado tempo longo, é queira só não tal resultado, a inculcação mansa de um indiferentismo difuso, meio cobarde. Meio ignorante, essa reabilitação torpe do salazarismo, da guerra colonial, dos oligarcas do fascismo, veiculada pelas televisões, a começar pela pública, pelos comentadores políticos de direita, que dominam o panorama comunicacional, pelo concurso só aparentemente absurdo, até de alguns livros escolares. Para terminar, Penso que é fundamentalmente em torno destes três tipos de manipulação que se, há, que se está a travar a luta pela memória, muito mais ampla do que o estrito labor da historiografia. Tenho para mim que os movimentos de reabilitação e defesa da memória são, sobretudo, movimentos sociais que colaboram com a investigação histórica, mas a ultrapassam. Como movimentos cívicos, tal como exemplarmente nos ensina a luta extraordinária pela reabilitação da memória da República e dos que por ela tombaram no Estado espanhol. Penso que são movimentos plurais e não de partido ou de escola. A defesa da memória do antifascismo convive bem com o pluralismo. Dos discursos sobre a memória e a história no quadro dessa recusa comum do apagamento e da manipulação. Ninguém é dono da memória nem da resistência. Esse é um património da luta coletiva dos nossos povos, de que ninguém é intérprete exclusivo ou privilegiado. Para as correntes que na história, na cultura ou na política, se identificam com um património de conquistas sociais e civilizacionais que vêm de longe, mas que hoje são manifestamente ameaçados pela predação financeira e neoliberal, os trilhos da memória são a espinha dorsal da sua legitimidade e da sua identidade. E essa consciência de si é o fulcro de todo o combate emancipatório. Tínhamos, pois, a coragem de ter memoria. Obrigado. Muito obrigado tamén polo ajustado do tempo. Ten agora, agora a palavra o professor Juan Gandulfo da Universidade Nacional General Sarmiento de Buenos Aires, Argentina. Si, por favor. Que hablará sobre a dictadura na Argentina, hallazgo de tumbas. desconocidos durante el periodo dictatorial en un cementerio del noroeste del Gran Buenos Aires. Diez minutos y le avisaré dos minutos antes. Hola, ahí está. Bien. Eh, bueno, en, en el año 1982 se descubre... Eh, en el cementerio de la, ciudad de, de la localidad de Granbur, esto es aproximadamente a 35 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, eh, un, hay una denuncia que habría en este lugar entre 300 y 400 eh, tumbas de NNs que corresponderían a desaparecidos. Esta noticia eh, salió. En la etapa de los periódicos más importantes de, de Argentina, así como en otros internacionales, eh, por ejemplo, el diario El País de España. Recordemos que la dictadura en Argentina dura desde 1976 hasta 1983. Esto es en octubre del 82. Eh, esto es todavía en dictadura. Eh, bueno. La repercusión que tuvo este hallazgo fue grandísima porque eh, no, no había habido noticias hasta ese momento acerca del posible destino de, de los desaparecidos. Y esta fue la primera noticia que, eh, que, que salió a nivel público y que se hablaba en lugar de, eh, de tumbas masivas. La denuncia acerca de esto la hicieron familiares desaparecidos el, a partir de, eh, de una familia que encontró a un, a un desaparecido. Eh, Miguel Ángel Sosa, había habían secuestrado de su casa el 25 de mayo de 1976, apareció el 26 de mayo tirado a la vera de un río. Eh, la autopsia dice que tenía... Que había sido torturado y eh, fue enterrado en el cementerio de Granbur. Años después llega una notificación oficial a la familia y eh, a través de esta notificación se enteran de que hay una causa abierta en un juzgado. Esa causa informa que fue identificado, fue encontrado, fue identificado, que se pidió se notifique a la familia, que no se pudo notificar porque la dirección, eh, porque. Eh, no se encontró la dirección de la familia y fue, sin embargo, enterrado como NN. A pesar de haber sido identificado, fue enterrado como NN. A partir de esta noticia, eh, otros familiares se acercan al cementerio y hacen una denuncia, un juez interviene, se abre una causa judicial y es a partir de acá que el caso toma gran repercusión y en las semanas siguientes empiezan a aparecer noticias similares de distintos cementerios de Buenos Aires y de otras provincias argentinas eh, muchos muchos casos eh, bueno investigando relevando papeles de la causa judicial lo que aparece es que hay se seguía buena parte del procedimiento habitual en el caso de, de cuando se entierra una persona sin identidad eh, pero en algún punto del proceso había aparecían, aparecen irregularidades eh, y incluso esto se, se refleja en el testimonio de los empleados del cementerio, con lo cual queda manifiesto de que había una intención de encubrir la identidad. Se fraguaban operativos, las, los cadáveres aparecían en, en la calle y, eh, y luego se hacía una una autopsia y eran enterrados como NN eh, y si era identificado en algún punto eh, se salteaba alguno de los pasos burocráticos eh, para, para que luego sea enterrado como NN y si no, no, lo era, si no era identificado directamente era, era enterrado así. Eh, hay que hablar del contexto específico en que esto sale a la luz. Esto es octubre del 82, eh, ya en el año 82 la dictadura argentina se encontraba debilitada eh, y luego de la guerra de Malvinas, la derrota de la guerra de Malvinas es en junio del 82, eh, ya la dictadura se ve en franco declive y ahora sí la sociedad estaba... Eh, era permeable a escuchar eh, a escuchar esto, ya que años anteriores habían aparecido eh, cadáveres, lo, lo que implica que habían aparecido pruebas de lo que, de lo que estaba haciendo la masacre que se estaba llevando a cabo, y sin embargo eh, fueron desestimados estos casos. Se creía que se aparecían eh, cuerpos en, a la, en la orilla del río, se creía que venían de Uruguay. O, o se relativizaban los datos y ahora eh, parecía que la sociedad eh, era permeable a, a escuchar esta situación. Y eh, quizás fue el, el, este caso de Granburg, quizás fue el, la, la prueba más evidente de encontrarse con los, con los vestigios de, de la masacre que se había llevado a cabo. Eh, bueno, sin embargo... Lo que a mí me, llevó, me llamó la atención y me, me hizo investigar esto es que eh, no hay en el lugar y, y en la memoria de la gente de la zona, no hay recuerdo de esto. Esto es muy cerca de mi universidad y si, a pesar de haber sido una noticia muy importante en su momento, eh, no hay nada que testifique que allí sucedió... Eh, haya, haya, se haya enterrado gente, eh, gente que se le había borrado la identidad. Eh, bueno, hay que decir que luego sabe, la causa judicial avanzó, en la época democrática se hizo una exhumación a gran escala, se, se, le, se retiraron todos los restos del cementerio, fueron analizados, pero fue todo hecho eh, eh, sin sin los conocimientos técnicos para hacerlo, con lo cual eh, no se produjo ninguna identificación. Luego en el año 87 se produjo una identificación de Leticia Axelman, un, una, una chica que había desaparecido, eh, con lo cual en todo el proceso hubo tres identificados, uno en el momento mismo que lo enterraron, en la semana las familiares fueron a retirarlo, eh, otro es el caso de Sosa, que es el que hace despertar esta noticia y el, el caso de Leticia Axelman. Más allá de esto, eh, no, no queda ninguna huella en el lugar. Eh, bueno, y el último punto es que existen en, en, en los relatos, en ese momento, acerca de, de, de estas fosas, dos elementos que aparecen constantemente, que son que los vecinos que, que contaban, le contaron a la familia de Sosa y a partir de ahí ellos le contaron a otros familiares y se hizo la denuncia. Tanto vecinos como trabajadores contaban que esto se hacía, los cadáveres se llevan de noche y lo hacían eh, en operativos las fuerzas de seguridad. Esto es algo que aparece insistentemente. Sin embargo, a la hora de, de, de leer la causa y los testimonios, todo parece indicar que todo se hacía como un proceso burocrático eh, normal, o sea, respetando los horarios, y no, nada parece indicar, igualmente yo ahora lo dudo, o sea, no, no tengo postura al respecto, pero todo parece indicar que se hacía dentro de los horarios eh, habituales. Y entonces a mí me llama la atención... Esta, estas dos, estos dos elementos que aparecen, que son la, la, la el elemento de lo nocturno y de, de la fuerza de seguridad, que son elementos que aparecen en el relato, quienes recuerdan este hecho hoy en día, eh, hablan cuentan esta versión. Esto sucedía de noche con la intervención de la fuerza de seguridad. Bueno, eh, necesitamos terminar bien. ya. Sí, sí, es el final. Eh, bueno, y lo que yo me pregunto es... Si este, estos elementos remiten a... Eh, este, que ocurriera de noche remite a lo que no se podía ver o lo que no se quería ver, y en ese sentido que intervengan las fuerzas de seguridad, si no, no era que implicaba un saber ante el cual poco se podía hacer. Eh, quizás también esta era la forma de, de denunciarlo eh, o de comunicarlo. Eh, aquello acerca de lo cual que era... Di, Acerca de lo cual era difícil hablar y difícil eh, comunicar, quizás esta hubiera sido la, la forma que se encontró para, para transmitirlo. Bueno, con eso cierro la, la charla y solo decir que eh, creo que es importante investigar esto porque el hecho de las, de las fosas de Granbur no es un hecho que se cierre en sí mismo, sino que es eh, condensa un pasado que se condensa en ese hecho, que tiene una importancia en ese momento que ocurrió y que también tiene que ver a futuro con, eh, como sociedad, cómo nos comprometemos con, con, con nuestros vivos y con nuestros muertos. Gracias. Eh, Disculpe la disciplina, pero es galaita. Eh, gracias. Eh, tiene ahora la palabra eh, Miriam Hernández Reina, de la Universidad Nacional Autónoma de México. <coughs> Perdón, Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, eh, que hablará sobre las memorias étnicas de México, la, la ancestralidad presentista. Eh, en el programa figura Fernando Dumas, pero no es el que está, sino... Voy a suplantarlo. A gracias. Bueno, pues gracias por el espacio. Voy a recortar un poco y con el afán de que no se pierda la idea. En realidad me voy a centrar en un discurso que ha aparecido en México. Seguramente los últimos 20 o 15 años, que es el interculturalismo y cuyo punto central es la defensa étnica de los pueblos indígenas, entendidos como un elemento fundamental de la nación, en tanto a la nación se pretende multicultural, pluri, eh, pluricultural y plurietnica. Esta memoria. Sí, digamos es un, hay una construcción de una memoria indígena dentro de este discurso intercultural para justamente recuperar a los pueblos indios como elemento central de la nación esta memoria indígena lo que sustenta es que los pueblos indígenas son milenarios ancestrales originarios y esto proviene también de la reforma que se hizo en el 2001 al artículo segundo de la constitución que afirma que la nación mexicana está sustentada en sus pueblos originarios. O sea, hay, hay pueblos originarios en México, o al menos esto es lo que se pretende en este discurso. Y bueno, entiendo yo por memoria también un discurso eh, que gestiona el pasado en términos políticos, no solamente históricos. Hay una idea de sustentar este movimiento político indígena sobre un pasado remoto. ¿no? De la misma manera, esta memoria se opone a la historia. En, en, bueno, por lo menos en, en el movimiento interculturalista en México, o sea, la historia de los pueblos indígenas oficial se considera como la historia de los vencedores, la historia, eh, digamos, de las academias que simplemente han estudiado los pueblos en tanto pasado, pero que ahora en esta memoria que es más combativa se dice, bueno, no, esa es la historia de los vencedores, la verdadera historia es la historia oral, la historia que se transmite de generación en generación este, dentro de los mismos pueblos indígenas. En este sentido, bueno, es un discurso el interculturalismo que han adoptado los mismos pueblos indígenas, pero que tiene una larga tradición nacionalista en donde lo que se recupera es justamente esta idea de estos pueblos originarios como la grandeza milenaria, la grandeza prehispánica y bueno, que la nación completa debiera voltear y verlos también como víctimas del proceso de la conquista que en la actualidad se está reformulando su, su, su interpretación hacia una idea de la conquista como genocidio como, eh, y que ahora existe una deuda histórica entonces bueno a grandes rasgos esta es la idea de una memoria indígena no una memoria ancestralista que busca remontarse a tiempos muy muy pasados pero con un beneficio para el presente ¿no? eh, este pasado es luminoso es originario digamos, se exalta la grandeza indígena, ¿no? Y al mismo tiempo, en términos de este pasado, se hacen reclamos para el presente como medidas compensatorias para los pueblos indígenas, cuya traducción ha venido a ser ahora incluso en universidades especiales para los indígenas, programas eh, muy particulares, pero bueno, todo en torno a esta memoria que, que recupera la ancestralidad. Sin embargo, yo me preguntaba estudiando este asunto de la memoria indígena y de la transmisión de un saber ancestral, ¿qué tan ancestrales, o sea, de verdad? ¿Qué tan milenarios pueden ser estos pueblos? Porque ahora hay esta categoría, ¿no? Pueblos originarios y el resto de los mestizos en la nación, que bueno, ¿quiénes son? ¿Quién sabe? Pero no son originarios. Entonces, o sea, realmente no, no, no puede sustentarse una memoria sobre una tradición ancestral. Porque esa tradición ancestral ha estado bastante fragmentada en el país. Realmente, si uno ve a las comunidades indígenas actuales, son realmente distintas de lo que se ha reconstruido del pasado ancestral, si queremos, o de la historia prehispánica. En realidad, es una construcción muy presente y muy política. Por eso le puse el título de Ancestralidad Presentista. Es la recuperación de la ancestralidad, pero desde una pretensión presentista, ¿no? Y bueno, ahora lo último que he estado trabajando eh, en la COL, justamente de París, con el profesor Hartog esta memoria, digamos, en términos generales, se une o se comprende dentro, dentro del marco del presentismo, se puede comprender dentro del marco del presentismo, en el sentido en que este, eh, digamos, es eh, la presencia de las urgencias del presente que empiezan a reconstruir el pasado todo el tiempo, ¿no? O sea, digamos, en México lo que se ha hecho es empezar a reconstruir un pasado ancestral en virtud de los movimientos del presente. ¿no? Y bueno, déjenme buscar un poco lo que traía por acá. Y, y cito a Artog un poco ¿no? sobre su propia postura acerca de las memorias. En todo el mundo, la memoria se consolida como el término más firme, más englobante. En detrimento del concepto de historia. Digamos que es un poco lo que pasa en México. ¿no? Y en la historia de los pueblos indígenas, bueno, no es la verdadera. La verdadera es la que tienen los mismos pueblos y la que es ancestral. ¿no? Sin embargo, sigo la cita de Artog: pienso que la memoria no debe tener la última palabra. La confrontación presente-memoria impide cualquier distancia para analizar lo que sucedió. La memoria es un instrumento indispensable. Hay un derecho a la memoria, pero también debe haber lugar para el trabajo de los historiadores que buscan entender lo que ocurrió y renovar el curso del tiempo que permita al pasado ser pasado para que el futuro pueda desenvolverse. En términos, vuelvo a lo de los, las memorias étnicas de los pueblos indígenas, en realidad también me pregunto si es conveniente seguir pensando la historia de estos pueblos como puramente ancestral. Y esto es una vieja tradición en México, ¿no? O sea, considerarlos como el patrimonio de la nación, como el patrimonio histórico, como los pueblos, como dice la Constitución, ¿no? El fundamento de la nación mexicana son sus pueblos originarios, por ancestrales. Entonces, realmente no será que considerarlos ancestrales, eh, tradicionales, nos va a llevar a seguir perpetuando. El racismo que también está detrás de estas concepciones nacionalistas. O sea, si el presente y las urgencias presentistas, ¿no? o sea, de este, de este presentismo que recupera la memoria frente a la historia, no será realmente que va a llevarnos a seguir manteniendo categorías como indígenas, como ancestrales, como étnicos, y al final, digamos, yo lo digo no más peligrosamente, no nos llevará a seguir folclorizando a estas comunidades y a estos grupos étnicos. O sea, en el afán de tenerlos como pueblos originarios, yo pienso que ahí hay el peligro de considerar que esta, que esta memoria que recupera testimonios e historias orales, en realidad lo que hace, digamos, en contra de lo que el mismo multiculturalismo propone es mantenerlos más en la marginación y en un pasadismo que, re, que realmente en solucionar las urgencias de, de su presente. ¿no? Y también hay un racismo invertido, yo es lo que sostengo, ¿no? Que al hablar de pueblos originarios, está el resto de la nación, que son los advenedizos, los descendientes de los españoles o de quién sabe quién, y entonces no aparece la verdadera diversidad cultural del país. Esta reconstrucción histórica de ancestrales y mestizos en realidad no nos lleva más que a una polarización y a una diferenciación social que a la fecha, y yo digo, pese a lo que las universidades interculturales en México afirman y dicen que bueno, ya se está subsanando la deuda histórica con los originarios, en realidad solo perpetúan tensiones sociales, ¿no? una polarización y una fragmentación que en lugar de contribuir a la nación multicultural nos ha vuelto una nación unicultural, la nación india y la nación mestiza. Entonces creo que esta memoria que se está construyendo, la memoria indígena, está promoviendo más bien una diferencia cultural más que, digamos, no, no es una diferencia cultural, es una polarización cultural más que una diversidad cultural. Y sería todo. Gracias. Muchísimas gracias por, por ajustarse al tiempo y por la intervención. Eh, tiene ahora la palabra eh, María Chiara Bianchini, de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos hablará sobre historia y memoria en Chile. Buenos días. Eh, bueno, en esta intervención les voy a presentar algunas reflexiones sobre mi experiencia como historiadora de la memoria. El caso concreto al que hago referencia es la memoria del pasado reciente en Chile. Pero ahora la idea es más bien poner de relieve algunos elementos que pueden ser interesantes a la hora de plantear un debate acerca de la relación entre los historiadores y la memoria histórica. Bueno, muchas veces a lo largo de estos años me han preguntado por qué me puse yo, que soy italiana, a estudiar la memoria en Chile. Pues en realidad, en el comienzo de este estudio estaba el interés más bien por la memoria, por la manera como las sociedades administran su pasado, cómo lo reescriben y le otorgan significado. En esta perspectiva, la memoria es entendida como una construcción social e histórica. Estudiar la memoria significa estudiar los procesos que determinan lo que se recuerda y lo que se olvida, quiénes se recuerdan y por qué. Se trata de una forma de historia cultural. Por varias razones, el pasado reciente de Chile es un pasado emblemático en el mundo. Como ustedes saben, el 11 de septiembre de 1973, un golpe militar puso fin a un inédito intento de transición al socialismo en el marco de una democracia institucional. El Palacio Presidencial fue bombardeado y el presidente Salvador Allende murió en su interior negándose a entregar el mando. A partir de ese día se instauró una larga dictadura que fue famosa en el mundo por su crueldad. La violencia del golpe de Estado y de los años siguientes han hecho que en Chile la cuestión de la memoria, de la administración de ese pasado, fuera un tema ineludible del proceso político de las últimas décadas. Ese pasado ha sido un elemento que ha mantenido una división profunda de la sociedad chilena, división entre allendistas y pinochetistas, entre vencedores y vencidos, entre victimarios y víctimas. La articulación de esas memorias conflictivas en el espacio público se ha dado a través de un proceso de negociación y enfrentamiento entre distintos actores sociales e institucionales que se ha desarrollado a, los últimos de lo, a, los, a lo largo de los últimos 30 años. Un proceso que no ha estado exento de violencia, de ambigüedades y de dobles discursos, pero que indudablemente ha sido un elemento importante de la democratización de la política y de la sociedad. Estudiar la memoria en Chile significa entonces investigar este proceso, analizando el rol de los distintos actores, las transformaciones de sus discursos y de sus prácticas conmemorativas, los conflictos, los olvidos y las repentinas resurrecciones de los recuerdos. Lo que se pone en evidencia es que la memoria no es algo dado de una vez por todas, sino que es un proceso en continua evolución. Es un fenómeno cultural en el cual el pasado se escribe y se vuelve a escribir una y otra vez. Las narraciones sobre ese pasado en el espacio público se han ido transformando, adoptando características diferentes según las distintas coyunturas de la historia del país. Durante mucho tiempo, el discurso del régimen militar se impuso como única voz. A través de su omnipresencia y gracias al uso extensivo de la represión, el gobierno autoritario instaló, instaló su versión del cambio político del 11 de septiembre de 1973 y de lo que estaba aconteciendo en el país a partir de ese día. Este discurso único implicó una manipulación y un olvido general de los procesos sociales que habían confluido en la vía chilena al socialismo. Y al mismo tiempo impuso una negación insistente de las violaciones a los derechos humanos que se estaban perpetrando en el país a partir del día del golpe de Estado. El vuelco cultura, cultural impuesto por la dictadura a través de la represión y con el apoyo de aquel sector de la sociedad que detenía el poder económico y mediático creó un quiebre histórico-cultural cuyas consecuencias sobrevivieron, sobrevivieron mucho más allá del fin de la dictadura. El 11 de septiembre de 1973, se instala en la historia de Chile como una fecha que marca un antes y un después, que separa dos países que son percibidos como realidades completamente distintas, inconmensurables. En el marco de este quiebre, los primeros años de régimen militar corresponden con una suerte de amnesia colectiva. Existe una confusión en los recuerdos individuales que impide a muchas personas establecer fechas certeras con respecto al periodo 1973-1980. Esos son los años del trauma, años en que se dio el desmantelamiento del entramado político y cultural previamente existente, años que no se recuerdan bien, los años se confunden unos con otros, como si se hubiese tratado de una prolongación ad infinitum del mismo día 11 de septiembre. Es a partir de los años 80 cuando la memoria empieza a ser objeto de una verdadera batalla en el espacio público, batalla que se genera sustancialmente como una lucha de algunos sectores de la sociedad contra el olvido impuesto con las armas. Pero esta batalla de la memoria, que ha marcado la historia cultural de Chile en las últimas tres décadas, ha sido en sí misma un fenómeno cambiante. Desde la epopeya colectiva de la oposición al régimen durante los años 80, cuando la reivindicación de una memoria distinta cumplía las funciones de una verdadera resistencia cultural, se ha pasado a los entusiasmos de los primeros años 90, cuando la transición a una forma de gobierno electoral hizo florecer las esperanzas de una vuelta de la tortilla. Luego llegaron los silencios pactados, que marcaron toda la primera década de la transición cuando el exitismo económico y la necesidad de una reconciliación realmente imposible impusieron una memoria como caja cerrada, confinada al ámbito privado. El punto de inflexión en esta historia se ubica en el año 1998 y lo que me importa destacar ahora es que se trató de una coyuntura en la cual los cambios producidos en Chile tenían en su génesis unos fenómenos que se originaban mucho más allá de las fronteras chilenas. Es evidente que en esta historia de la memoria se insertan relaciones de poder que involucran también a actores internacionales. En particular me refiero al procesamiento internacional de Pinochet, que ya ha sido mencionado varias veces en, en las mesas de este Congreso. A partir de ese momento se rompió el silencio y la batalla de la memoria se impuso de nuevo en el espacio público. En los tribunales chilenos se acumularon cientos de querellas por violaciones a los derechos humanos y se multiplicaron las iniciativas de conmemoración de héroes y víctimas. La memoria dejó de ser algo limitado al ámbito privado y recrudeció el enfrentamiento latente entre bandos opuestos. Pero el fenómeno cultural de la recuperación de la memoria, que viene desarrollándose con fuerza desde 1998, bajo el empuje también de lo que ha sido denominado una obsesión mediática internacional por la memoria de Chile, sigue transformándose, generando nuevos contextos. La tendencia más reciente de este proceso de transformación es lo que he denominado una obliteración de la memoria. A partir de los primeros años del 2000 y especialmente con la conmemoración del trigésimo aniversario del golpe de estado en, 1900, en, en 2003, la estrategia comunicativa de la memoria oficial ha ido en el sentido de validar e institucionalizar aquellos símbolos que durante años habían sido objetos controvertidos de reivindicación por parte de los vencidos del golpe. Pero con esta institucionalización, la carga política de esas narrativas subalternas es desactivadas. No son borradas, sino que son obliteradas, como los sellos o los pasajes de un tren a los que se aporta un timbre que los valida, pero a la vez marca su caducidad. Así las narrativas oficiales, mientras hacen una apología de las víctimas desvinculada de toda reflexión política y socioeconómica, encierran la dictadura en un oscuro paréntesis que es como si no tuviese nada que ver con todo el resto de la historia del país. Coincidente con esta etapa, en los últimos años la memoria se ha transformado en una especie de moda y en torno a ella se ha generado un fenómeno casi de marketing. Han empezado a multiplicarse los proyectos de conmemoración relativos a los tiempos de la vía chilena al socialismo, del golpe de Estado y de la represión. Historias que habían permanecido durante décadas mutiladas o enterradas se han vuelto en historias a la moda. Lo que se denomina memoria se convierte en este contexto en una oportunidad de explotar en distintos ámbitos un pasado cuyo rescate de deja de inscribirse en el dominio de la ética y se convierte en algo cuasi folclórico, en una suerte de fetiche. Ahora bien, creo que uno de los principales desafíos para el historiador de la memoria es lograr hacer una historia que sea capaz de poner de relieve la existencia de distintas etapas mientras que su propio trabajo se inserta en este devenir que lo condiciona de manera inevitable, así por ejemplo, la batalla de la memoria de las que he hablado, en la cual la reescritura del pasado tiene una carga ética enorme debido al peso de las injusticias y los sufrimientos de los cuales está saturado, viene a ser el objeto y el contexto en el cual se desarrolla mi trabajo de investigación. Ubicándose en este tiempo y contexto, el estudio historiográfico de la memoria se encuentra ante una paradoja: el historiador debe relatar una batalla sin implicarse en ella y a la vez está involucrado en ella desde el momento mismo de elegir su tema de estudio. En el medio de esta batalla, el objetivo último del, del historiador de la memoria no es defender una de las verdades en lucha, sino trazar las líneas de construcción de distintas narrativas y averiguar las relaciones que se establecen entre ellas. Y en estas narrativas confluyen las memorias tanto de las víctimas como de los victimarios, de los buenos y de los malos. En este sentido, el desafío del historiador ciudadano que estudia la memoria es alejarse de una actitud conmemorativa sin renunciar a poner su trabajo a servicio de la sociedad del presente. En este esfuerzo, su principal condena es posiblemente la de ser siempre un actor ingrato, incómodo para unos y otros grupos de conmemoradores y testigos. Debo cerrar rápidamente, un poco so con una reflexión sobre qué significa estudiar la memoria en este momento de moda de la memoria, ¿no? Eh, mm, he tenido que buscar continuamente un deliberado distanciamiento que me permitiera historizar incluso esta tendencia actual de la memoria en el espacio público. Inscribir esta moda en la historia de la memoria significa reconocerla como la forma con que la sociedad se relaciona con su pasado en los comienzos del siglo XXI. Aunque, por cierto, este reconocimiento implica la decepción y a veces la rabia de ver entrar en la órbita del mercado incluso aquello por lo cual en otros tiempos las personas estuvieron dispuestas a arriesgar su propia vida. En conclusión, creo que el historiador de la memoria se pone como un espejo de la sociedad. Y concluyo diciendo que ciertamente este trabajo de espejo es más fácil si uno estudia una sociedad y una cultura que no son las suyas propias. Muchas gracias también por la precisión en el tiempo y por el contenido. Tiene ahora la palabra el profesor Pedro Ruiz Torre, de la Universidad de Valencia, que nos hablará sobre las difíciles y complejas relaciones entre historia y memoria, continuando la línea en la que estábamos. Pedro. Muchas gracias, Louranzo. Eh, buenos días. Mi agradecimiento, antes de nada, a Carlos Barros por la invitación que me hizo a participar en este Congreso. Una, un agradecimiento que hago extensible a todas las personas que han hecho posible eh, la realización del mismo. en diez minutos, como comprenderán solamente, tengo tiempo ni siquiera de exponer, tan solo de mostrar una idea y de intentar aclarar un poco lo que quiero decir. esta idea es que las relaciones entre historia y memoria son mucho más difíciles y mucho más complejas de lo que supone la mera contraposición entre estas dos formas de conocimiento del pasado. insisto en lo de conocimiento porque no sé el motivo por el cual a la memoria no le dan este estatus, aunque sea otro tipo de conocimiento del pasado. No pocos historiadores consideran que la historia proporciona un conocimiento del pretérito muy superior al de la memoria. La memoria sería individual y subjetiva, no así la historia, porque ésta, en buena medida, respondería a un conjunto de exigencias que se introdujeron en el medio académico al compás de la profesionalización del trabajo del historiador. La historia se habría constituido desde el siglo XIX como un saber crítico y una práctica secularizada con capacidad de proporcionar un conocimiento objetivo del pasado. Debido a ello, se nos dice con frecuencia, la historia es una, no puede haber más que una historia verdadera, aquella que reconstruye y hace inteligible los hechos del pasado de la manera más fidedigna posible. La memoria, por el contrario, siempre está subordinada a otro tipo de objetivos, a la instrumentalización del pasado con fines políticos o a la búsqueda de identidades colectivas en cada uno de los presentes, de ahí su pluralidad congénita en el espacio y en el tiempo y la conflictividad que resulta de la pluralidad de memorias. En sentido opuesto a la argumentación anterior, otras voces se han sumado recientemente al amplio movimiento social de reivindicación de la memoria frente a la llamada historia oficial y forman parte de manera muy activa de uno de los fenómenos más característicos de las últimas décadas. Para esas voces, la memoria estaría cubriendo los olvidos interesados de la historia académica, la demanda social insatisfecha por los historiadores profesionales, las carencias de una disciplina histórica mucho más impregnada de ideología y dependiente de los poderes establecidos de lo que le gustaría pensar a la mayoría de los historiadores. El reciente movimiento a favor de la memoria serviría de revulsivo para acabar con el desinterés y los viejos prejuicios académicos en relación con el estudio del pasado reciente y con la pretendida e inexistente neutralidad de una historia alejada de los problemas actuales. Pues bien, en una y en otra postura hay algo que comparto y algo con lo que no estoy de acuerdo. Para mí la historia, como saber, es el producto de una actividad colectiva guiada por la necesidad de fundamentar el conocimiento del pasado en el hallazgo de un material empírico. Dicho material es susceptible de ser sometido a un proceso intersubjetivo de análisis crítico, un proceso por lo demás abierto siempre al descubrimiento de nuevas fuentes y a la modificación de los resultados. Ahora bien, los historiadores no se quedan en la reconstrucción de los hechos a partir de los restos del pasado de un modo más complejo y crítico de lo que suelen hacer las memorias también han de hacer inteligibles los hechos y los procesos, explicarlos y comprenderlos en su complejidad, para lo cual necesitan encontrar un conjunto múltiple y diverso de causas y motivos. A la hora de darle significación a los hechos y a los procesos históricos, los historiadores entran en un terreno que no se desprende nunca de la subjetividad del individuo historiador, por más que puedan surgir consensos más o menos amplios y perdurables. También me parece evidente a estas alturas que por lo dicho hace un momento no existe un solo tipo de historia, sino un amplio abanico de formas de historia, por no hablar de la variedad de inter